Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos.

¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.se. Aquí estamos en la segunda emisión. Voy a bajarme un poquitito. Ahí fue. En la segunda emisión de Ingobernables. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por suscribirse porque ya vamos aumentando de suscriptores y ojalá para el 31 de diciembre ya seamos 200 mil suscriptores. Igual agradecerles que siempre estén conectados con nosotros. Que siempre además estén ahí activando la campanita y no se pierden ningún en vivo que nosotros hacemos. Además, ese like, ese like importantísimo en cada en vivo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque de esa forma YouTube le avisa a los demás que mira, aquí hay un canal muy interesante que usted puede ver y entonces te lo recomendamos. Gracias por los aportes en el super chat que nos han dado hasta ahora. También en la cuenta del Banco Pichincha, también en PayPal, en todos esos lugares. Es una forma que ustedes tienen de aportarnos, una forma que ustedes tienen de decir que los queremos. Que nos quieren y que por eso quieren que nosotros sigamos haciendo programación, análisis, debate, entrevistas. Recuerden, además, por favor, que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos. Ya lo saben y la página web es facilita, facilita, www.guayaquil.gov.es. De vez en cuando lo verán ahí para que usted se. Se dé cuenta de todo y se entere de todo lo que está pasando allá en Guayaquil, ciudad maravillosa. Recuerda además comentar y compartir este en vivo. Hoy vamos a seguir analizando los últimos acontecimientos y el futuro también de Ecuador. Últimos acontecimientos con respecto a Daniel Novoa y a su gobierno, ¿qué está haciendo? Comunicación, etcétera, y además el futuro de la patria. ¿Qué pasará en las siguientes elecciones? ¿Cómo se muestran ya también los candidatos? ¿Qué es lo que pasa en la política ecuatoriana que no nos permite aburrirnos? Por ahí esa campanita que suena es porque está pasando la basura por acá en México, siempre hay una persona adelante avisando con una campanita. Entonces, todo eso lo vamos a hablar con Decio Machado, consultor también que está con nosotros aquí en este momento y le vamos a dar la bienvenida. Eh, no es la primera vez en Ingobernables, es la primera vez conversando conmigo, eso sí. Así que le damos la bienvenida al consultor político Decio Machado. Decio, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, conocerte a la distancia, pero al fin conocerte. ¿Cómo estás? Hola, Alondra. Un saludo. Gracias por la invitación. Sí, la primera vez que estoy en el... Programa, así que portarte bien conmigo. Claro que sí, yo soy un angelito, así que no se preocupe. Por eso me deportan, por ser Gracias. angelito nomás. Eh, mi querido Decio, qué gusto, qué gusto poder hablar. Eh, ahora voy a hacer, a lanzar algunas preguntas que también me quedan eh, de dudas, ¿no? De lo que está sucediendo en el gobierno de Daniel Novoa y quisiera analizarlo desde el punto de vista político. Ya sabemos que no hay energía eléctrica, ya sabemos que hay muchos problemas en cuanto a. A la seguridad y todo. Pero, ¿cómo el, el gobierno se está dando cuenta de todo lo que está viviendo el ecuatoriano de a pie? ¿O para ellos es otra realidad? Le pregunto por qué las declaraciones de Valentina Centeno, las declaraciones de la bancada ADN, son muy diferentes a lo que nosotros estamos viendo a diario. ¿Qué está pasando en la cabeza de los que están en el gobierno? Bueno, yo creo que efectivamente hay un cortocircuito entre, digamos, la realidad y lo que vive el establishment político y fundamentalmente el gobierno en este caso. Me parece que es todo el establishment político en general y ahí está esa desconexión que hay entre la sociedad y ese establishment político y por eso yo creo que la sociedad, la, la política está tan desprestigiada en este momento en el Ecuador y no solamente en el Ecuador, sino en muchas partes del planeta, ¿no? Pero esa desconexión está ahí. Y en el caso del gobierno, yo creo que lo que tenemos es un gobierno así que se considera como medio pretoriano, ¿no? O sea que se creen que son los mejores de la sociedad de alguna forma. Hay puestos que tienen una composición mental de cuál es, eh, digamos, la ciencia ficción que ellos mismos se crean sobre esta realidad eh, ecuatoriana. Pero que al mismo tiempo también te digo honestamente está inteligentemente comunicada esa ficción. Y esto en un marco que yo creo que si algo tiene una virtud este gobierno es que ha sabido analizar, digamos, la situación de desafección política existente en este momento en la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, venden un discurso que es falso que de alguna forma utiliza hasta datos que son falsos, ¿no? Es decir, en los, en todas las cuentas estas de, digamos, de control de facting, ¿no? Es decir, que hay en las redes sociales estamos viendo cómo se desmiente permanentemente los datos que da el presidente de la República, algunos ministros, etcétera, pero se sigue utilizando esa estrategia, porque en el fondo saben que la sociedad está desconectada. Digamos, del, del estabilismo político, y por lo tanto, los discursos también que están, en, digamos, de oposición a esta realidad, tampoco son escuchados por la gente. Por lo tanto, de alguna forma están, o sea, leen la realidad, es decir, pero a su vez transforman la realidad eh, en este marco de entender cuál es, digamos, la situación de la sociedad ecuatoriana y el hastío, es decir, ya acumulado que existe con. Digamos, tras diversos gobiernos que han fracasado en sus promesas electorales y las expectativas que habían planteado para la sociedad ecuatoriana. Y hay muchos analistas que, cuando vienen y nos dicen que el gobierno de Daniel Noboa ha sabido comunicar, inmediatamente a mi público no le gusta esto. Le dicen, ¿cómo es posible que sepa comunicar si al contrario está mintiendo? Claro, mi público tiene otra tendencia. Mi público también, yo tengo la misma idea de que obviamente están mintiendo, etc. Entonces les molesta, pero quisiera enfatizar en eso. Cuando usted dice el, la comunicación ha sido inteligente, porque ellos han asumido y saben lo del hastío, el, el, lo, que la gente no quiere estar metido en todas estas discusiones políticas y aprovechan esa situación, por eso es que comunican bien. Sí, porque, a ver, yo creo que hay que entender una cosa y es que, ¿quiénes están triunfando en las redes sociales en este momento políticamente hablando? Quiero decir, dime un gobierno de izquierdas que tenga, digamos, que se pueda vanagloriar de grandes triunfos en las redes sociales en materia de comunicación. Encontrarás muy pocos, Alondra. Quiero decir, las redes sociales son un mecanismo, digamos, que tiene que ver mucho con la subjetividad del, del, del individualismo, de la comercialización de las emociones. Es decir, y de las lógicas, digamos, subjetivas propias de la sociedad líquida neoliberal. Y esta es la realidad. Entonces, lo que te encuentras, es decir, que tienen grandes éxitos en las redes sociales, hablando de políticos en general, son personajes, por ejemplo, como Milley, como Bolsonaro, como Donald Trump en estas últimas elecciones y otros de esas características que los puedes encontrar en Europa y en otros lugares del planeta. Esos son, digamos, los fenómenos con mayor capacidad de comunicación en las redes sociales. Si tú analizas la última campaña de eurodiputados en Europa, en la que yo acompañé a algunos eurodiputados progresistas al Parlamento Europeo de diferentes países, te digo, es decir, quienes eran el boom en las redes sociales era toda esa extrema derecha que ha tenido representación parlamentaria en este momento en el Parlamento Europeo, que es, un, digamos, para echarte a temblar. Estamos hablando de más de una cuarta parte del Parlamento Europeo identificado con, digamos, las líneas, esas sensibilidades ideológicas. Voy a hablar así, ¿no? Para ser amable. Lo que te quiero decir en concreto es que, es decir, ¿por qué ellos tienen más capacidad de comunicar? Porque son a través de las redes sociales, porque son más creativos. No, es decir, porque el ecosistema es afín al tipo de comunicación que esta gente hace. Y yo creo que esto es un elemento que no se valora bien en el mundo de la comunicación y en este caso de la consultoría política, porque todo el mundo quiere competir a ver si en las redes sociales lo hace mejor porque es más creativo, porque porque está más chévere bailando alrededor de la parola, como si fuese el guasón de la película de Batman o no sé qué. Es decir, pero la realidad de eso es que estar jugando en el campo del enemigo. Y eso es la parte que yo creo que no está bien analizada en el marco de la comunicación política. ¿sí? Y cuando dices lo del de ecosistema afín a lo que la gente también quiere, pero, pero me, me hablas de esta extrema derecha y lo que nosotros podemos definir de la comunicación de la extrema derecha es que también son mentiras, son bulos en su mayoría, son también comentarios Muy nacionalistas, son comentarios muy xenófobos, son comentarios que también te llevan al odio. O sea, quiere decir que eso cala más en la gente que una propuesta, digamos, de un gobierno de izquierda que hable de cómo solucionar el tema energético o cómo solucionar cualquier situación que se esté viviendo. El bulo, la, la eh, digamos, qué sé yo, la, la ira, la ira hacia el otro, el, el separar, eso vende muchísimo más, llega muchísimo más a la gente. llega más es decir y como te digo es decir tiene mayor capacidad de capilaridad porque al final tenemos estudiado esto ya en mil eh, digamos investigaciones eh, del sistema o sea, del ecosistema digital y es que digamos estas lógicas de manada es decir, y ese algoritmo, es decir, que te permite de alguna forma el que tu comunicación llegue o la comunicación de otros llegue a quienes tú quieres, o sea, quiero decir, a tu entorno, al entorno que piensa como tú, le permite de alguna forma a estos sectores, digamos, que actúan más en estas lógicas de autodefinición, ¿no? Eh, rescate de la identidad eh, eh, frente a contra los inmigrantes o, digamos, contra la gente que es de otro color o con un tema cultural o ideológico, no sé qué, etc. Es decir, tiene más que ver con sociedades cerradas y esas sociedades cerradas se han caracterizado por ser conservadoras. Las sociedades progresistas nunca han sido cerradas. Las sociedades progresistas han sido abiertas, han tenido capilaridad con otras sociedades, es decir, se han construido, digamos... Con, eh, digamos, los, eh, con los valores y con las cosas de los demás también. Pues las izquierdas han sido internacionalistas toda la vida, no han sido nacionalistas. ¿sí? Claro. Es decir, esta lógica de sociedad, que es la que te permite la burbuja algorítmica de las redes sociales digamos, es otro campo de juego que no tiene que ver con los valores tradicionales de la izquierda. Voy a hablar en estos términos así por utilizar términos clásicos. Uh -huh. Y ahora, volviendo a Daniel Novoa, eh, ¿le es suficiente el hecho del manejo de redes sociales, que lo ha hecho muy bien la utilización de la línea balbonés y la utilización también de eh, todas las mujeres quieren a Daniel Novoa, que si los tres palos, que si, perdón la expresión, los huevos de Daniel Novoa, o sea, todas estas características que pueden para nosotros ser totalmente superfluas y además muy groseras, pero para otros le rinde, le es suficiente a este gobierno para llegar a una eh, segunda vuelta en el 2025. O sea, yo creo que las redes sociales no son suficientes en el Ecuador para hacer una campaña política exitosa. Sí, es decir, o sea, son importantes, cada vez son más importantes, pero sigue habiendo una brecha digital importante en el Ecuador, es decir, muchísima gente no tiene acceso a, al Internet, o sea, no hay una democratización, digamos, de, digital. Y eso falta por hacer, y todavía hay un nivel de analfabetismo digital importante en los sectores rurales, en la gente más grande, etcétera, no por lo tanto, no es suficiente, es una herramienta importante, cada vez con más peso, pero no es suficiente. Ahora yo creo que Daniel Novoa no solamente utiliza esas herramientas, ¿no? Daniel Novoa tiene, digamos, ahora mismo asalariado a través del pautaje mediático a gran parte de los medios de comunicación del ecosistema informativo en el, en el tanto en el ámbito digital como en el ámbito tradicional, no, televisiones y medios radiales y, y etcétera, e, e impresos. Es decir por lo tanto, fíjate tú, eso es otro target, ¿no? Es decir, eso es, estás hablando de otro sector de gente, ¿no? Quien oye la radio no es la gente joven habitualmente. Las noticias en la radio no las oye la gente joven, ¿sí? Es decir, las oye otros sectores de edad y culturales, etc. Eh, pero eso también está, digamos, dentro de la estrategia del gobierno. Y a su vez, es decir, yo creo que hay una estrategia, y ahí hay que, hay que reconocer que lo están haciendo bien, verás. Y es la administración de la pérdida de capital político en este momento que está teniendo el gobierno de la Boa. Yo creo que han trabajado muy bien cómo, digamos, eh, administran esa pérdida de capital político con la finalidad de intentar de alguna forma recuperarlo o recuperar en gran parte esto cuando las condiciones eh, les permitan, digamos, poder llevar, o sea, poder armar una iniciativa eh, con respecto a esto. ¿Cuáles son las condiciones? Pues en una sociedad donde su máxima expectativa, es decir, en este momento es tener luz, ¿eh? que man, per, perdón la expresión, pero tiene narices esto, ¿no? Es decir, uh -huh. o sea, quiero decirte que en la sociedad de la comunicación, de la tecnología, de la cuarta revolución industrial, en el Ecuador, nuestra máxima aspiración en este momento, cuando hablas con la gente en la calle, es tener luz, ¿no? De tener suministro eléctrico, o sea, ya es triste esto. Es decir, pero claro, cuando esto se recupere, si es que se recupere en algún momento finales del mes de diciembre, en el mes de enero, cuando fuese, va a haber una ofensiva del gobierno. Entonces, cuenta, va a haber una ofensiva estratégica del gobierno, no sé cómo la tendrán diseñada, en el marco de la campaña electoral para recuperar el electorado perdido. Porque el electorado perdido, hasta este momento, a y eso nos indican todas las investigaciones sociales que hemos estado haciendo, los expertos en esta materia, eh, seamos del, de las filas que sean, vienen a indicar que... El voto que pierde Novoa no es un voto que se va ahora mismo a otras organizaciones políticas ni a su principal opositor. Es un voto que se queda ahí, se queda, eh, digamos, indeciso, que dice que va a votar nulo, no sé qué. Es un voto que, en términos en, en, en términos de ecuación eh, política, es recuperable. ¿sí? Entonces, en este, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es, digamos,. Es aguantar tiempo para ver cómo se juega los 15 minutos finales últimos del partido. ¿sí? ¿Y, y, ¿Y lo estará haciendo a conciencia, o sea, a propósito? Porque esto también ya lo he escuchado, ¿no? Como en una entrevista que daba Daniel Novoa con Cuesta, decía: en diciembre se va a solucionar todo. O sea, ¿estará consciente de que está manejando esta situación para ya ahora sí encender las luces y cuando llegue campaña recuperar esos votos? O sea, esa es la estrategia, creo yo. O sea, eso es lo que se deslumbra, ¿no? Entre líneas. Es decir, de la estrategia política del presidente Novoa y, en todo caso, lo que le tiene que acompañar. Decía Napoleón que no solamente hacen falta generales inteligentes, sino generales con suerte, ¿no? Necesita... Novoa lo que necesita es que le acompañe la suerte. Pues claro, si no llueve... ¿Eh? va a tener problemas, evidentemente. O sea, si no tiene capacidad de suministro elégico, eléctrico, va a tener problemas. Pero mira que el gobierno está tirando la casa por la ventana. ¿eh? Es decir, está comprando, digamos, turbinas, generadores, vienen en aviones, eso cuesta una barbaridad. El negocio con Colombia, que tanto agradecemos, es decir, con Colombia significa que se está pagando el global a tres veces más. Eso tiene un costo para el área público ecuatoriano. Es decir, sobre las arcas públicas ecuatorianas. Es decir, o sea, se está tirando la casa a la ventana para solucionar esta situación y es evidente que más allá del desastre en la planificación energética del gobierno, que es un desastre en la planificación general de la política pública del gobierno, es parte de eso. Es decir, con independencia de eso, aquí nadie escatima un centavo en, digamos, en medio de una campaña electoral. No habrá pachalecos eh, para que los chapas lleven al chaleco adecuado, es decir, pero hay para comprar como sea esto, porque este ahora mismo es un elemento fundamental en la intención de voto o digamos en la percepción que la gente tiene sobre eh, el gobierno de Novo ¿no? Y ahora, siguiendo con el tema de esta administración de la pérdida del capital político, más allá de la crisis energética, por ejemplo, hay otros, según yo, ¿no?, capitales políticos como el tema de la seguridad, cosa que no ha podido solucionar hasta ahora, porque, como me decías, Decio, al inicio, cada vez que el gobierno sale diciendo que ha solucionado el tema de la seguridad, de la inseguridad, eh, viene el UPA Media y le dice, no, no es correcto, no lo ha solucionado, todavía la curva sigue subiendo. Pero también hay otros, como, por ejemplo, ser totalmente autor con sus enemigos políticos. Lo estamos viendo con lo que pasa con Topic y lo que ha pasado en las últimas horas con Telconet, pero también con la vicepresidenta y ahora con María Paz Yervis, que no la dejaron ni siquiera ingresar a la cumbre. Entonces, ¿estos son capitales políticos que le puede incidir en algo en las elecciones o al final esto es parte del show que nadie, nadie le va a importar? O sea, yo creo que en la sociedad ecuatoriana, si tú tienes, o sea, si tú haces un análisis sociológico ya más académico, ¿no? No tanto de encuestas, sino más académico, que en algunas de estas hemos participado, sí, a nivel académico con algunas universidades del país. Eh, si tú haces un análisis de ese tipo, la gente, digamos, hay, Busca, eh, digamos, un líder que les lleve, ¿no? La sociedad ecuatoriana está en la búsqueda de un líder que les lleve, digamos, a un horizonte mejor. Vamos a hablar en estos términos, ¿sí? Eh, quiero decir, hay más una cesión a la conducción de la sociedad en alguien que, donde se deposite la confianza, que se sienta preparado, que, 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 que ocupe ese puesto, digamos, de dirigente, que más en el intento de protagonismo de una sociedad que se siente autónoma, que genera pensamiento crítico y tal. Esto es una realidad. Es decir, puede no gustar lo que digo, es decir, pero eso es lo que nos aparece en este tipo de investigaciones. Eso se explica, por ejemplo, durante la época del presidente Novoa. La, la gente reconocía, se lidera con el presidente nuevo había una perdón del presidente Correa que Correa, decir, había sí. una confianza eh, eh, sí nuevo Cosa. Eh, eh, presidente Correa había una confianza en la figura del presidente Correa. el Presidente Correa dirigía el país y si había algún exceso eh, verbal o digamos algo cosa que se veía como medio autoritario o alguna cosa del tipo era perdonada, es decir porque te estaba conduciendo a un futuro mejor que no había tenido el Ecuador ¿no? y la gente tenía esa permisibilidad. Entonces digamos esto eh, eh, después del presidente Novoa, la única figura de los que hemos tenido así como estos tipos que se presentan en la política y no no sé qué. Con ciertos perfiles parecidos a los de a los de Correa. Cuando digo perfiles me refiero a atributos, ¿eh? o sea, no me refiero a que a su capacidad intelectual que notablemente es inferior. Uh -huh. Es decir, pero eh, digamos. Novoa, por ejemplo, es un tipo que tiene algunos atributos que la gente también reconocía en el presidente Novoa, ¿sí? que era esto de romper el tablero, de ser diferente, de ser valiente, de enfrentar a no sé qué. Eso Novoa lo ha vendido, por eso se pone un casco, se pone el chaleco antibalas y se sube encima de la tanqueta, aunque sea cinco minutos para que le saquen el video, y decir, ¿eh? quiero decir, pero sí. queda esa imagen ahí. Pues en este sentido me parece que... Esto es lo que se ha estado construyendo y yo no he visto ningún otro líder después del presidente Novoa, eh, perdón, después del presidente Correa, que haya tenido, digamos, atributos de esas características reconocidos por la sociedad más que este, eh, más allá de que esos atributos hayan sido forzados, falsificados, construidos eh, eh, ficticiamente o lo que tú quieras, es decir. Pero eso es lo que al final penetra, ¿no? Sí. A, a Londres? Yo me he dado cuenta de eso, Decio, que, por ejemplo. Eh, tomando la, lo más superficial, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero cuando llega Correa, en el 2007, era un tipo que, a ver, es un tipo guapo, un tipo que además tiene, tiene porte, es alto, etc. Y además muchos de los videos eran también ese coqueteo de las mujeres, incluso hombres, todos eran como, ay, es guapísimo este hombre, ¿no? Entonces ahora llega Novoa y cuando estos videitos salen de que las mujeres se mueren por él, yo no sé, yo lo siento mucho más forzado con Novoa cuando a nivel de Correa, era muy natural porque tenía este carisma que si los ojitos que si la sonrisa que si no sé qué o sea eso, y este de acá como trata de forzarlo lo otro es el ponerse el chaleco cuando viste a Correa también meterse en los lugares más peligrosos del país y, y tratar y ser un líder no este de acá trata de imitarlo o sea digamos que Novoa está tratando de emular un poquito a ese presidente que llamó la atención muchísimo que todavía está en el imaginario colectivo y, y no imaginario la realidad de los ecuatorianos y ha tratado de emularlo tal vez sin éxito. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Es decir, tiene un problema en el de la altura por esto de que los tacones no son suficientes, es decir, pero y la altura no solamente es una cosa de estatura, sino también intelectual y otras cosas, ¿no? Ahí tiene dificultades, es decir, pero lo que quiero decir en concreto es que ha intentado copiar en parte la figura de un presidente muy carismático, que es lo que pretende ser también, es decir, que ha sido el último presidente carismático que tiene el Ecuador y que hay que remontarse mucho más atrás, etcétera para encontrar otro perfil así, no sé qué, eso me parece como evidente, forma parte digamos, de eh, digamos la construcción eh, estratégica de imagen de Novoa, ¿sí? Es decir, eh, eh, yo eso, eso lo he visto desde el primer momento, desde la campaña del 2000, desde de hace un año atrás, ¿no? O sea, creo que ya vi los de esto y evidentemente ya en el poder construyó esto, es decir, este Novoa que se va a territorio, que no sé qué. Efectivamente, claro, el presidente... Correa, sus imágenes no eran vestido con un chaleco antival, encima de tanqueta, porque no era esa realidad, pero sí era la de un hombre que se metía, digamos, en el río, en el, en el ¿no? En, o sea, que llegaba el terremoto y se metía ahí en el lodo y ese tipo de cosas, y la veías con los zapatos y los pantalones, tal, no sé qué, y esto intenta hacer una cosa de ese tipo, digamos adaptado a la realidad que él vive en este momento, en su coyuntura, y en la medida de sus posibilidades, evidentemente, porque es otro personaje. ¿no? Claro, creo que lo único que no ha podido imitar Daniel Novoa, bueno, en todo falla, pero lo que no puede imitar esa, cuando come cuando corre a comida en Tarrina, subido en un camión, ahí haciendo sus recorridos, pero a este no le sale también porque no tiene esta cultura de... No, no de <laughs> y además qué ridículo, se vería también tratando de, de emular una situación como esa, ¿no? Pero fíjate cómo habla. ¿No? es decir fíjate cómo utiliza dejes digamos utiliza un argot callejero así popular no callejero sino popular no es decir no te acuerdas cuando el presidente decía no el presidente correa decía esas cosas no pues el periódico para envolver los, los, los eh, aguacates Advocates, ¿no? Es decir, pues esto utiliza terminología de esta creatividad. ¿Tal? O sea, esto no es, eh, esto no es una casualidad, ¿Me, me explico. Es decir, eso es una construcción de lo que hay detrás de Novoa, que son estrategas, es decir, que manejan imagen, comunicación, en fin, y, y mil cosas más, evidentemente, porque como comprenderás, al niño no le falta, ¿no? <laughs> Correcto. Me parece excelente. Estamos hablando con Decio Machado en este momento, consultor político, y analizando un poco eh, qué... Ya voy a ir a futuro, ¿no? Pero solo unas cositas más. Ya hablamos de la desconexión también que tiene eh, Daniel Novoa de este tema del autoritarismo, por ejemplo. Al momento de, de hacer una cumbre de jefes de Estado, Decio, que yo me imagino... Que tú has también podido evidenciar varias cumbres y varias reuniones de esta talla. Ahora mismo está el G20 eh, y Lula recibiendo a los jefes de Estado de Latinoamérica y prácticamente del mundo, pero ahí está, ¿no? Entonces, Daniel Novoa hace una cumbre de jefes de Estado donde no le va uno. O sea, creo que fueron nada más representantes. Esto. También, ¿qué dice? Fue un fracaso, a pesar de que digan que tiene liderazgo. Esto se ve como un fracaso internacional y se debe a qué exactamente. Bueno, es un fracaso internacional. Yo trabajo en diferentes países, aunque viva en el Ecuador, es decir, y, te, y hablo con diferentes gobiernos de América Latina, o sea, con diferentes representantes de gobiernos de América Latina, con algunos presidentes, ¿verdad? Y con otros que son ministros, etcétera, y te puedo decir que la imagen de Novoa no es una imagen buena a nivel internacional. ¿eh? Puedan intentar vender lo que quieran. Es decir, pero no es un tipo que tenga, digamos, un reconocimiento, o sea, que tenga prestigio, que tenga reputación en el marco, digamos, geopolítico, regional, etcétera. No lo tiene. Es decir, no lo ha tenido nunca. Es decir, y evidentemente, yo creo que después de asuntos como la violación, digamos, de la Embajada de México y este tipo de cosas, la cosa fue a peor. Y yo creo que al final lo que tuvimos en la cumbre fue eso. Es una combinación digamos de una gerente de líneas aéreas, es decir que cree que la Cancillería se funciona igual que no sé, ¿no? Que una compañía de no sé qué, ¿eh? esto no funciona así. El, el mundo diplomático tiene códigos y los códigos hay que entenderlos y saberlos. ¿eh? Y los que hemos trabajado en, con Cancillerías y con digamos y con organizaciones multilaterales y como no y en proyectos de en construcción digamos de regional y cosas de este tipo, pues vemos cómo funciona esto y, y, y eso es un mundo que hay que dar el comer aparte ¿eh? porque es otra cosa y yo creo que ahí esta gente no entiende nada entonces el tema es claro hay un fracaso primero porque no sintonizan con los códigos segundo porque hay un acumulado ya sobre la imagen del señor que digamos empieza duro con el tema de la embajada, pero que se va multiplicando. Es decir, la, ha habido presidentes que abiertamente han dicho que no venían por la situación anómala que generaba el tema de la vicepresidenta, ¿no? Claro. Presidentes que no tenían nada que ver ideológicamente con esta señora. Es decir, pero simplemente es una cuestión de formas, sí. Y las formas en diplomacia son muy, son muy importantes. Romper las formas en diplomacia ha causado guerras, es decir, si uno analiza históricamente estas cosas en el siglo XX. Uh -huh. Y aún así el presidente se paró al lado del rey Felipe y dijo que él era respetuoso de la democracia de la constitución que nunca iba a estar a favor de un golpe de estado ni mucho menos que se destituyera a una persona dentro incluso de un gobierno cuando 36 horas antes le había hecho lo mismo a la vicepresidenta Verónica Abad. O sea ahí yo ayer hacía esta pregunta Decio yo de verdad te, te lo juro más allá de que tú seas consultor ayúdame a entender si es que es descaro o él no sabe lo que está haciendo o es cinismo puro, es, es que no entiendo y me, me, me frustra esto. Bueno, yo creo que el presidente, una de las virtudes, digamos, esto lo decía Maquiavelo, ¿no? Es decir, o sea, quiero decirte que la gestión del poder no se basa en una lógica de escrúpulos, ¿sí? Es decir, yo creo que el presidente es especialmente inescrupuloso. ¿no? Es decir, y, y cuando digo esto, digo en el manejo de muchas cosas, entre ellas la verdad. ¿no? Entonces yo sí creo que hay una dosis de cinismo importante en esto. No creo que es que el hombre esté desorientado, sino que bueno, que parte de todo este juego se trata de eso. Así es. Y ahora vamos al futuro. ¿Qué pasa con los otros candidatos? Y comienzo con Luisa González porque la ponen en las encuestas, Comunicaliza la pone en segundo, otras encuestas la pone al principio. ¿Has visto algún cambio de la campaña anterior a esta en Luisa González en la forma de comunicar y expresarse? Yo creo que sí, hay una, yo creo que uno aprecia en las piezas comunicacionales, es decir, que es lo que uno puede ver, ¿no? Yo no estoy en la campaña de la Luisa, por lo tanto, lo que veo es lo que aparece, ¿no? Pero yo creo que uno aprecia que hay diferencias, ¿no? O sea, que hay, digamos, lógicas que se están trabajando más en el marco de la consultoría que en el marco de la publicidad, la verdad. Quiero decirte, o sea, yo creo que hay más de consultoría política que de marketing político. ¿sí? Y en este sentido, yo creo que están mejores las piezas. Es decir, yo creo que hay, hay errores que se están corrigiendo. ¿sí? Uh -huh. Veo menos a pesar de que lo siguen haciendo, pero veo menos, menos tortícolis, menos mirar para atrás, ¿no? De que lo hicimos muy bien durante diez años. Nada de, no, y más mirar para adelante, porque preocupa a la gente, ¿no? Es decir, o sea, veo como que no veo menos hablar, aunque ya algunos empiezan a hablar de primera vuelta, todo en la primera vuelta, no no sé qué, o sea, veo menos errores de ese tipo, entender que una campaña electoral en un país como el Ecuador en este momento es una campaña que va a durar hasta abril, ¿eh? es decir, y entender esa realidad, porque eso significa que tienes estratégicamente que marcar el timing de la campaña, los segmentos de tiempo de la campaña, hasta abril, no hasta febrero. ¿eh? O sea, me parece que hay cosas de ese tipo que están, digamos, mejor. ¿Eh? es decir, que se han corregido errores aún así, debo decirte que yo tengo los consultores que están llevando la campaña bueno, nos conocemos, algunos somos amigos algunos hasta socio o es pues, socio es decir, pero lo que te quiero decir en concreto es que me parece que aún así sigue habiendo una dificultad eh, para a ver, voy a intentar ser lo más eh, objetivo posible, quiero decirte para intentar enfrentar esta dinámica, digamos que es la estrategia del gobierno de Novoa, que es haber posicionado al correísmo junto a todo lo que el correísmo se había enfrentado anteriormente. Y es este nuevo Ecuador frente a todo lo viejo. Y han, han conseguido colocar el correísmo digamos, en, en, entre los que, entre la vieja partidocracia, que era lo que, como había empezado el correísmo digamos, estratégicamente, su eh, relato, ¿no? Es decir, una lógica que pateaba la partidocracia, la forma parte de la partidocracia, forma parte de, esa, de, de la vieja política, ¿no? Voy a utilizar los términos de, del novoísmo, podemos de alguna forma y yo creo que el correísmo tiene problemas para salir de ahí, es decir, hay un problema ahí, o sea, no, no tienen no, no, no están respondiendo bien a esa estrategia ahí hay un déficit yo sé que los consultores son buenos profesionales, por lo tanto, bueno, queremos ver qué es lo que pasa, pero les veo ahí, o sea, están atrapados ahí, ¿eh? sí, es esa, decir, no consiguen romper eso. Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque no solo lo que ha hecho Daniel Novoa a términos de comunicación, sino son siete años, un poco más, de decir que el correísmo fue lo peor que pudo existir y demás. Entonces, para tratar de salir de ahí todavía tiene problemas, o sea, quiere decir... Que si no salen de ahí, capaz si no le alcance mucho para desbaratar toda la narrativa y los discursos que mantiene la Fiscalía, que mantiene Novoa, que mantiene, digamos, otros presidentes, en fin, si no salen de ahí, no, no lograrán capaz eh, desbaratar esto, ¿no? O sea, si no salen de ahí, evidentemente les han llevado al rincón del ring, digamos, ¿no? En términos pugilísticos, ¿sí? Es decir, tienen que salir de ahí, desde mi punto de vista. Es una opinión personal, evidentemente discutible, ¿no? Uh -huh. Es subjetiva, ¿no? Es decir, uh -huh. pero bueno, esta es mi opinión, a la otra Tienen que intentar salir de ahí, sí. ¿y la es imagen decir, yo que creo ocurre... que el tema es que... Ajá. Bueno, la imagen de Correa está ahí, es decir, la gente, ¿no? O sea, yo, todo el mundo está manejando la encuesta de Comunicaliza, yo te confieso que no son las encuestas que más me gustan, ¿eh? O sea, yo las encuestas digitales, no, no tengo problema con Álvaro Mercano, que conozco, el gerente de esa firma, ni, no, no es un problema de nada, sino simplemente que yo tengo, tengo mis reparos con las encuestas de carácter digital, ¿sí? Es decir, porque son vivimos en el Ecuador, es decir, no vivimos en España ni en Estados Unidos ni en Alemania. ¿sí? En Alemania se hace, o sea, en España se hace el censo, eh, eh, el censo eh, del, del, o sea, el, del INEC, lo que aquí se llama el INEC, es decir, eh, mediante correos electrónicos y redes sociales, es, eh, cuesta un tercio de lo que cuesta el censo en el Ecuador, pero es imposible hacerlo en el Ecuador. Por lo tanto, cuando haces una encuesta digital así, pues tienes, se te meten sesgos, porque hay problemas que no hay gente que no llega ahí, ¿no? Entonces me parece que yo tengo algunos reparos ahí, pero lo que sí veo es que, bueno, yo creo que Luisa está por delante de, de Novoa, pero sí veo a Novoa sosteniendo, como te decía, la situación. A lo mejor en una realidad como la que estamos viviendo, si esto, digamos, eh, lo más natural sería que la ventaja de Luisa González con respecto a Novoa fuese mucho más amplia de la que es. Y esto debería hacerles pensar... Eh, digamos a, al correísmo a la candidatura de Luisa porque no es decir y ahí bueno habrá diferentes interpretaciones yo no sé qué para valorar esto es decir pero lo que digo en concreto es que ahí pasa algo ¿Mm? es decir entonces ese voto que que no que se queda en suspenso que se quedan indecisos que se queda nulo que no le convence tal es porque hay una resistencia esa resistencia en parte ha sido construida como tú bien dices por siete años eh, digamos de ataques permanentes y de digamos de ataque, o sea, de, de bajarte la imagen y la reputación del correísmo, políticamente hablando, pero digamos, no todo puede ser culpa de los demás, ¿no? O sea, pues Así tendrá que haber ahí también. ¿no? Esta es y, la parte sobre la que yo creo que ya es hay esto. Y cuando te preguntaba lo de Correa, es porque, por ejemplo, en la candidatura de cuando estuvo Andrés Arauz, Correa también jugó un papel importantísimo. Y como muchos en la calle dicen que sin Correa no llegan. Por ejemplo, algunos que han llegado a la asamblea o algunos que incluso han llegado a municipios y prefecturas, que después se hacen los que llegaron solos, es como que tienen la figura de Correa al lado, sin él no llegan. En esta eh, campaña, al menos ahora lo, lo estamos viendo un poco más tranquilo en Twitter, pero será importante que Correa también tenga una posición así eh, de líder del partido también para lograr ciertos votos indecisos o es una figura que debería también bajar un poquito la posición y la imagen para darle paso a los demás? Mira, yo creo que lo que le da Correa a... A Luisa González, que evidentemente le da ¿no? muchísimo, es decir, ya está dado, y es la intención de voto que tiene Luisa González en este momento, es decir, yeah. que es la de Correa, ¿no? Es decir, entonces me parece que eso sí, y eso está dado. ¿Correa debe acompañar el proceso? Pues evidentemente, mm -hmm. si es una figura que la gente reconoce, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que debe acompañar el proceso en una posición determinada que forma parte del... Del diseño estratégico que se haya hecho de la campaña, que no lo he hecho yo, que lo han hecho otros compañeros y que yo no lo conozco. ¿eh? Es decir, uh -huh. pero lo que quiero decir es que. En unas campañas electorales, es decir, se ponen las piezas sobre el tablero de ajedrez y cada uno tiene que ocupar su casilla. ¿sí? Si te sales de la casilla, estás rompiendo la estrategia. ¿sí? Y por lo tanto, entiendo que al presidente Correa le habrán dicho cuál es su función ahí. Es decir, que es importante, evidentemente, porque es el líder característico de esa sensibilidad política. Pero al mismo tiempo, eh, digamos, la candidata es Luisa. ¿no? Es decir, entonces, el problema de esto es que una parte de los atributos que tiene que la gente reconocerle a Luisa es su capacidad de liderazgo. Si el atributo de Luisa queda wow porque es digamos la persona que puso el presidente Correa o la persona que maneja el presidente Correa si se trabaja esa imagen desde la oposición eso será negativo para Luisa por lo tanto tendrán que tener cuidado también es decir cuál es el peso Tendrán que baremar bien cuál es el peso del presidente Correa en esta campaña electoral, como cualquier otra, ¿no? Esto forma dos... parte de la táctica, como es táctica y estrategia, ¿no? Claro. Y las últimas dos preguntas, de eso es eh, con respecto a los demás candidatos, ¿no? Los que están sonando ahora, ya Topi que está fuera de la contienda electoral, los nuevos no los conocemos y creo que, digamos, tienen poco tiempo para que se conozcan, a, a pesar de que puede existir un outsider como lo fue Daniel Novoa, etcétera, ¿no? Pero digamos. Leonida Sisa, eh, ¿qué pasa con Jimmy Jairala, estos candidatos? Y, y le uno la siguiente, si en una tentativa segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Novoa, ¿crees que hay esa posibilidad de una unión, no solo de izquierda, sino de otros sectores que también se han visto afectados por las decisiones políticas de Daniel Novoa? A ver, yo creo que los otros candidatos es evidente que no están ¿no? en la disputa en este momento. Es verdad que ha habido fenómenos como el del propio Novoa, ¿no? es decir, que te demuestra que podría pasar algo, o si estamos hablando de que hay más de un 30% de indecisos. Eso tiene que ir para un lado. Lo normal es que se fuesen, digamos, proporcionalmente a cómo están los, las los, los intenciones de voto. Esto significaría que todo esto lo, lo acumularía tanto Novoa como Luisa. Pero, digamos, aquí depende también de que la gente haga las cosas bien en la campaña electoral. En todo caso, hoy por hoy. Todos están como muy por debajo. A mí me sorprende un poco la incapacidad de Isa de, digamos, ocupar el espacio a la izquierda que deja ese corrimiento un poco más hacia el centro del correísmo. ¿sí? Es decir, yo pensaba que el que, que Leo. Eh, que es amigo además, es decir, iba a tener capacidad, digamos, de ocupar un poco ese espacio, que le hubiese permitido crecer un poquito más. Tampoco digo que esto le hubiese convertido en una gran figura, y tal, pero crecer un poquito más y veo que ni siquiera eso, digamos, se consigue. Y luego creo que vamos, si uno mira las candidaturas de granja o tal, es decir, pues eso, no. Decía había un rey eh, en el medioevo español que se llama Alfonso X el Sabio, que era un tipo al que se le reconocía intelectualmente, cosa que no es muy habitual con los reyes, ¿no? Ni ahora ni antes que decía algo así como que los cántaros cuanto más vacíos más suenan, ¿no? Es decir, pues yo creo que esto es un poco lo que pasa con los granjas y todos estos, mucha cosa sí, pero al final no hay nada ahí, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces yo me parece que ahí hay un problema que bueno, la izquierda debería analizar, ¿no? El Partido Socialista, los, el NPD o la Unidad Popular, en fin, como se llaman ahora, todo este tipo de cosas deberían repensar un poco estas lógicas. Pero más allá de esto, lo que vemos es que ni siquiera en la derecha tampoco hay capacidad de crecimiento, ¿no? O sea, los jucalones, los conflictos, no sé qué, no, no hay capacidad de crecimiento. Yo creo que toda esta campaña está muy polarizada y esto hace que, de alguna forma... Yo creo que el gobierno está trabajando, el gobierno no la campaña no está trabajando estrategia. O sea, el, el hecho de bajarse a Topic, que era una campaña electoral que no había conseguido grandes. Era una campaña electoral no basta, ¿no? La de Jan Topic. Es decir, las campañas electorales, el que tiene que ser el centro de la campaña electoral son la gente, no tú, ¿no? Topic era el bombero torero en mi tierra, o sea. Igual apagaba fuegos, que pescaba, que mataba a los malos, que, yo qué sé, ¿no? Que te daba clases en un pizarrón para decirte lo estúpido que eres, ¿no? Porque no sabes generar el empleo o cosas así, o sea. Era la antítesis de cualquier, yo no sé quién engañó al señor, pero era la antítesis de cualquier campaña electoral. Eh, esto le hizo que tuviese pues, un 8 o 9% de intención de voto, y esa intención de voto seguramente ahora tendrá que decidir por dónde se va, pero seguramente se perderá por ahí, no creo que nadie lo acumule especialmente. Por lo tanto, me parece que todo está marcado para que haya dos competidores en esa, en esa campaña. Y llegará una segunda vuelta, Londra, y esa segunda vuelta habrá que ver, hay un antecedentes de segundas vueltas, ¿no? Y es que ahí sí activa el clivaje anticorreísmo-correísmo, ¿sí? O sea, si hay un 30% de gente que no tiene decisión de voto en este momento, es porque no se encuentra identificado en el correísmo-anticorreísmo. Es decir, cuando ese clivaje actúe, que es ya cuando solo tienes dos, ¿no?, en la oferta electoral, que es la segunda vuelta... Pues ya hemos visto cómo ha lo que ha pasado en las dos últimas elecciones. Por lo tanto, yo creo que eso es una señal de alarma que deberán pensar, eh, digamos, la candidatura progresista en su estrategia, porque yo creo que Novoa ha provocado de alguna forma que esta situación sea así. Es decir, que el rival en la segunda vuelta sea Luis. No pueda ser un tópico o no puedan ser otros más allá del desastre de campaña que han hecho. Claro. Entonces, bueno, un aviso navegante, ¿no? es decir, sí. que deberían pasar. Claro, porque y eso era el análisis que llevábamos también hablando así así nomás, sin ser consultores, era como, prefiera Luisa en segunda vuelta, porque es mucho más fácil generar el discurso correísmo-anticorreísmo, y ya sabemos, ya son siete años de eso, entonces sabemos cómo, y además la derecha al final, por muy autoritario y dictador que pueda ser el presidente, siempre va a apostar probablemente por eh, apoyar a la derecha, y la izquierda lo hemos visto, ¿no? Con estos cántaros vacíos que ahora están en los partidos, probablemente Probablemente también no quieran, por una cuestión de ego, apoyar a la izquierda. Veremos, Decio. Yo, la verdad de es que. Y de ego y también de miedos, ¿no? Yo sí. creo, porque verás que. O sea, que hay cosas que dan miedo, ¿no? O sea, quiero decirte, mira lo que ha pasado hoy es decir con Telconet, ¿no? Es decir, y con el tema del cable submarino y cosas de entonces, estos tipos tienen negocios, son empresarios, tienen sus movidas, etcétera, y yo creo que toda esta gente está preocupada. Es decir, porque lo que se está viendo es que hay un talante autoritario que, que te va a contar a ti, ¿no? Si lo has sufrido, ¿no? Tú sabes lo que hay, ¿no? Así mismo es, mi querido Decio, me ha encantado esta entrevista. Habrá más porque, obviamente, en Ecuador nunca se aburre con términos políticos y hay que seguir analizando. Así que te abrazo un montón a la distancia y muchas gracias cuídate, saludos, chao saludos, ahí está Decio Machado con nosotros interesante, voy a analizar un poquito en el tiempito que me queda eh, lo que hemos hablado con Decio solo antes decirle que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién, pero reciéncito inaugurados, señores conoce los límites de velocidad, las rutas alternas, las vías habilitadas en www.guayaquil.gov.es ahí está, en la página web de la alcaldía de Guayaquil Guayaquil, ciudad de todos. Pongamos el videito y ya volvemos con el resumen del resumen de los resúmenes. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí está mi gente, ciudad de todos, y la verdad es que bueno. Sí, me ha gustado mucho este análisis porque lo podemos entender un poco, esta desconexión también que tiene Daniel Novoa con respecto a, a la gente, a la ciudadanía, pero es una desconexión que, eh, como decía Decio, es una cuestión de cinismo también, ¿no? De, de no tener escrúpulos, y que no es que tampoco es inexperto. Alguien también nos decía en un análisis esto: no No es que dejemos de decir que Daniel Novoa es inexperto, dejemos de decir que es incompetente competente el plan de ellos es precisamente actuar con cinismo sí el plan de ellos siempre ha sido actuar eh, de forma que eh, realmente Puedan dañar y puedan violentar al Ecuador. Entonces, claro, no tienen escrúpulos, nunca lo han tenido, pero ese siempre ha sido su plan. Por eso te mienten, por eso también es eh, funcionan las redes sociales, como el bulo, como la mentira, como cómo las ideas separatistas, como las ideas xenófobas, como las ideas de odio calan muchísimo más en la ciudadanía, porque también son muy fáciles de vender, son muy fáciles de reproducir. Y por eso es también que estamos viendo que tú dices, pero no entendemos, porque nos siguen mintiendo y hay gente que sigue apoyando. Pues fácil es, es eso, no? cuando no nos enojemos, cuando digamos el gobierno ha tenido una buena comunicación. claro. la comunicación buena para ellos no es una comunicación eficiente para los demás. me entienden. es para ellos porque a través de la mentira, a través del engaño, a través de la violencia, a través del autoritarismo, a través del cinismo, han tratado y han eh, reunido a un montón de personas que vive también de eso. por eso dice decio machado que en una segunda tentativa, segunda vuelta, a daniel novoa le venía muy bien que fuera con Luisa González, y no con Topic con Topic iba a ser mucho más difícil vender la idea de correísmo-anticorreísmo cuando en los últimos siete años, lo único que hemos visto que la política se ha encaminado a la correísmo y anticorreísmo no hay otra cosa, ven un político nuevo decir, soy político nuevo, yo nunca he sido político, no soy ni de derecha ni de izquierda y a las dos semanas te está hablando del anticorreísmo, a las dos semanas te está hablando de qué fue lo malo que hizo el correísmo, a las dos semanas te está diciendo que la culpa es de otros lo vimos con Daniel Novoa, que llegó como un presidente jovencito, pobrecito no hacen nada, le encanta el medio ambiente, le encanta a los jóvenes, y a la semana, ni siquiera a las dos, a la semana ya estaba hablando que la culpa era de Correa y que la culpa era de otros gobiernos. Entonces, si no se tiene el correísmo, es imposible tener anticorreísmo. Todo funciona por cuestión de oposición. Es, digamos, semiótica básica. O sea, todo funciona por cuestión de oposición. Si no se tiene en el imaginario o en la realidad el correísmo y el anticorreísmo, ¿cómo se hace campaña? No se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo Daniel Novoa iba a hacer campaña en contra de todo? topi sabiendo que qué le podía sacar. ¿Qué le podía sacar? No le podía sacar nada Topic porque era este político nuevo y demás. Pero claro, a Luisa González le pueden sacar de todo, pero un analista también decía, ¿qué más le van a sacar a, a, al correísmo? Ya lo sabemos todo. Ya la fiscal no sé si tiene otro, otras cosas sobre la mesa, no sé si tiene o bajo la mesa, guardado algunas cartitas por ahí bajo la manga. No lo sabemos, pero lo han acusado hasta de estar con el ELN, eh, el, eh, lo han acusado hasta de estar eh, de siete muertes que no han aparecido nunca. Ni siquiera en el estudio de este mismo Arduino Tomás. O sea, lo han acusado de todo. Habría que ver cuáles son estas cartitas bajo la manga que tiene no solo la fiscal Diana Salazar, que trabaja directamente con Daniel Noboa, sino otros actores políticos que le van a hacer funcional a Daniel Noboa y a esta derecha. Tampoco nos dejemos confundir de que Daniel Noboa es de centro izquierda. No lo es. O sea, para nada. O sea, todas sus actitudes nunca han sido de izquierda, porque al contrario, lo que ha quitado absolutamente a muchísimas personas en Ecuador son sus derechos y sus libertades. Entonces, eso, ¿no? Como una especie de resumen. Si no se tiene este clivaje correísmo-anticorreísmo, no hay campaña. Entonces, digamos, y digo yo que el correísmo también mantiene vivo a los otros actores políticos precisamente por esta circunstancia. Y lo otro es que para, probablemente, como dice Decio Machado, están pensando, están pensando en que eh, acumular, o sea, todo toda este hastío de la crisis energética para solucionarlo en enero para solucionarlo en febrero, y que esta gente indecisa, que son los votos que probablemente haya perdido Novoa, pero no se han ido otros candidatos, vuelvan a Novoa. Entonces, no duden que en esta inescrupulosa actitud política de Daniel Novoa, en este cinismo, hayan podido resolver desde mucho tiempo antes el tema de los apagones, pero no lo hayan hecho porque tienen que medir los tiempos electorales. Si lo hacen ahora, mañana ¿qué venden? mañana qué le dicen a la gente, por eso tienen que esperar. Entonces, todos, señores, yo voy a tratar de dejar de decir que son incompetentes, porque no, lo que son es muy hábiles para la mentira, son muy hábiles para la violencia, son muy hábiles para ser dictatoriales, ¿no? Que para ellos es ahí está, somos nosotros, por eso Daniel no llegaba y decía, "Yo soy un pésimo enemigo para tener", porque es una persona que no tiene inteligencia emocional. Que no tiene inteligencia ninguna, pero no tiene inteligencia emocional, que no es capaz de resolver los asuntos de manera democrática, sino que se tiene que ir en contra de todos sus, entre comillas, enemigos. Por eso le quítate el CONET. Por eso ahora probablemente no tengas energía eléctrica, pero tampoco vayas a tener Internet. Por eso ahora el presidente se va contra Verónica Abad, contra María Paz Yervis, contra periodistas, contra mí, contra Raimundo y todo el mundo. Por eso decía Decio al final. Veamos en segunda vuelta. La derecha, bueno, ya sabemos lo que hay que esperar de la derecha. Pero también, ¿qué pasará con la izquierda cuando hay personas que son empresarios, como dice, cuando hay personas que tienen sus negocios, cuando hay personas que no quieren ser perseguidos? Entonces, ¿qué pasará en una tentativa segunda vuelta? Ahí lo veremos y seguiremos construyendo la historia del de país. Eh, así que nada, yo creo que. Qué que bueno, qué bueno que estemos, que hemos a, a hecho este análisis. Espero que ustedes también les haya gustado este análisis. Estoy con mi silla nueva tratando de adaptarme acá también a, a la posición. Eh, pero me alegro mucho que ustedes estén conectados. Espero que hayan puesto like, porque siempre tengo que ingresar al en vivo y decir: pongan like, pongan like, pongan like, porque a ustedes se los olvida. Pero yo sé que están poniendo like, yo sé que ustedes están aportando en el super chat, sé que están ahí comentando, por supuesto, sé que están ahí debatiendo. Entre ustedes mismos diciéndome, Alondra bloquea, tal troll bloquea al otro y yo entro y yo ingreso y yo les bloqueo. Así que gracias a todas las personas que están conectados, esto es un en vivo pregrabado como los que estamos haciendo en, en la noche por el tema de la energía eléctrica y muchísimo más. Y ahí está lo del canal, Davidito tiene que quedarse un poquito más. Ahí está el, el QR para que te unas a nuestro canal de WhatsApp. Que de hecho yo no sé si yo estoy en ese canal de WhatsApp, tendría que ver si estoy en ese canal de WhatsApp para pasarle todas las noticias que tenemos para ustedes y que se entere de toda la información. Ahí puede escanear el código QR y se une a nosotros. Gracias a todos los conectados. En este momento y decirles, por supuesto, que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos, www Y ahí lo tienen toda la información. Ciudad de Todos. Nos vemos mañana a las 13 horas 30 con mucha más información. Y mañana también tenemos programas e invitados. Muy interesantes que no se pueden perder. Suscríbase, sea parte de las membresías. Y nos vemos mañana, 13 horas 30, aquí en ingo.es. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.